Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los youtubers videntes que nos ven como cada semana aquí en Parrandeando con Ismael. Hoy es nuestro programa número 70 de, bueno, hoy es día 6 de agosto. Pues les traemos un grupito diferente. No es un grupo tan parrandero, pero no deja de ser un grupo canario. Y como siempre he dicho, en este programa tienen cabida todos los grupos, independientemente de cuál sea su estilo musical, su nivel, digamos. Todos pueden participar, ya sean parrandas, sean grupos, sean grupos folclóricos, todos tienen cabida. Y bueno, ahora les presentamos, pero queríamos, antes de empezar, pues dedicarle este programa de hoy a, bueno, a un compañero de mi parranda, que hoy, bueno, ayer día 5 fue su cumpleaños. Estoy hablando de Jesús Cáceres Rodríguez, uno de percusionista y también de las voces integrantes de nuestra parranda Tócamelo en Re. Pues fue su cumpleaños, cumplía 67 años. Y bueno, pues se lo queríamos dedicar a modo de homenaje por su cumpleaños. Nada, felicidades. Ya le hemos hecho la fiesta y todo, pero bueno. Nada, nosotros antes de empezar con el programa en sí, como siempre, ya saben que nada, mandamos saludos y agradecimientos a todos nuestros amigos y colaboradores del programa. Empezamos por nuestro compañero Agustín Cabrera de la página web teldenfiestas.com, La Voz de las Islas, que como siempre, ya ustedes lo saben, todos nuestros programas los emite en su página web para mayor difusión. Un saludo a mi Agustín. A nuestra operadora de cámara, Omaira Navarro, también que nos suele acompañar en las grabaciones en el exterior, también le mandamos un saludo. A nuestros patrocinadores, por supuesto, Peluquería Carmini Suso, XZen, Madre de Día, Un Mundo de Valores y La Cajita Apapachá. Como siempre, al final del programa pondremos sus datos de contacto y logotipos y tal, y por si quieren ponerse en contacto con ellos. Y nada, si les gusta el vídeo, como siempre, ustedes ya saben, le pueden dar a like al vídeo. Suscríbanse si aún no lo han hecho para que YouTube les informe periódicamente de todos los vídeos que vamos publicando. Solo tienen que ir a nuestra página de YouTube, Isma Carrizal TV, todo junto, y darle al botón de suscribirse. Y también activar la campanita de notificaciones por si les aparece. También todos nuestros vídeos los publicamos en nuestra página de Facebook, con el mismo nombre, Isma Carrizal TV. Isma Carrizal TV. Ahí los podrán encontrar todos. Y nada, para cualquier pregunta, cualquier sugerencia, tiene nuestro correo electrónico ismacarrizaltv@hotmail.com. Y si, bueno, también si son de algún grupo que pues están ensayando y quieren que vayamos a grabarles a su local de ensayo o tienen alguna actuación y quiere que les grabemos para participar en el programa, no hay problema, nos envían un mensaje, ya sea por el correo electrónico o por WhatsApp, los que tengan un WhatsApp, y nosotros nos desplazaremos a grabarles en el evento que ustedes quieran o en el local de ensayo. No, en principio no habría problema. Y nada, pues empezando ya con el programa de hoy, traemos un grupo de la hermana vecina, refiriéndonos a Tenerife. Concretamente, un grupo de la zona de Icod de los Vinos. Y el grupo se llama el grupo Trastempo, grupo musical Trastempo. Es un grupo musical que lo conocí pues a través de un amigo. Bueno, un suscriptor y asiduo a nuestro programa. Estoy hablando de Juan José Santana. Y pues
Pues bueno, él me dijo, en una ocasión me mandó unas imágenes del grupo de él en el que toca. Toca el bajo precisamente. Y nada, me gustó. Digo, algún día pues haré un programa específico de ellos porque tienen un grupo que se sale un poquito de lo normal de las parrandas. Es que no, en sí no es. No está considerado como parranda, sino es más bien un grupo musical. De hecho, viendo sus vídeos y tal, se nota que coge canciones, versionan canciones actuales, así más bien modernitas, le dan su estilo, incluso canciones hasta en inglés, incluso ya lo verán en las grabaciones. Y nada, y le dan un estilo diferente. Como ya dije antes, aquí en nuestro programa se trata de promocionar y dar a conocer a los grupos de nuestras islas, ya sean folclóricos, parranderos, grupos musicales como el que traemos hoy, etcétera. Siempre que sean grupos de aquí, de nuestras islas, que tenemos que promocionarlos para que nos conozcan en todos sitios. Y nada, les voy a dejar a continuación con los vídeos de los compañeros del grupo Trastempo. Espero que les guste, la verdad es que están bastante bien. Hay algunas imágenes de ensayos que ellos tienen en su local de ensayo. Algunos vídeos son un poquito antiguos, que lo verán. Lo digo porque están sin mascarillas y demás, pero es que son vídeos antiguos antes de la pandemia y todo. Y nada, espero que les guste. Y nada, les mandamos un saludo a Juan José Santana, que espero que le guste este programa, que no, ni siquiera le avisé que iba a ser un programa especial de ellos, sino esto es una sorpresa. Y nada, espero que le guste tanto a él como a los compañeros del grupo. Nada, sin más, les dejo con el programa de hoy. Recuerden, suscríbanse, denle like al vídeo y nosotros nos vemos en el próximo programa de Parrandeando con Ismael. Aquí es donde les espero y aquí es donde espero verles el próximo viernes. Hasta pronto. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Todo lo que me das estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la mar. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
sea lo que pidas. Lo que tú me das es mucho más, es mucho más de lo que nunca te he pedido. Todo lo que me das es mucho más, es mucho más de lo que nunca he merecido. Y eso que tú me das es mucho más, es mucho más. Thank you.
entra mi raza guanche, con el rey del fuego, rodeado de mar y de aire, de los ríos canarios, con el sabor de mi tierra, con lo veo de su sol, con playa de arena negra, con el cielo que me pasa con su ron, con este vino, ese vino de la guerra, con un sireño bailando este sombrero, mis sirenas que alarga. Cuando
Never, I hold you tight.
Ya, ha pasado 10.
Por perdida, y eso que yo, para no agobiar con flores amarillas, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía,
para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía de Santo Reproche. Tanto la quería, que también aprendí a olvidarme 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un silbido. Sospecho que así se vengaba a través del olvido, cupido de mí. No, no pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó. Como se abandonan los zapatos viejos, destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tractorero por los callejones de fuego y el vino cayero y portero vendió del casino de Torre Lodoler. Qué pena tan grande, llegaría al Santo Sacramento en un mismo momento, que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el mancoche que va en romería con la cofradía de Santo Reproche. Tanto la quería, que traté de aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. 19 días y 500 noches, 19 días y 500 noches. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría poder a reír. Prometo ver la alegría y experimentar la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver para llorar, señor.
levantas del abismo y te abres en el cielo. Y tus muros se desbordan en colores por tu cuerpo. Se me bajaron las